Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más aquí a DGSTV TV Aprendiendo. Yo soy Ana Rodríguez y hoy nos visita la Escuela Secundaria Técnica número 87. Y ellos nos van a hablar sobre la mar y la tecnología. Primero vamos a presentarnos. Mi nombre es Anaí. Mi nombre es Uriel. ¿Y la maestra? Yo soy la maestra Rocío Yáñez Alvear. Bueno, La maestra de entonces. los alumnos. Entonces vamos a comenzar. A ver, ¿qué quiere empezar a hablarnos sobre él? Bueno, si quieren, yo comienzo para que los niños ya después estén. Como sabemos, la mar tiene bastantes fuentes, ya sea alimenticias, fuentes de trabajo en este caso también. Tiene su variedad submarina, acuática, ya sea animal, ya sea vegetal. Es enorme y de hecho es el segundo lugar donde podemos conseguir alimento, bastante alimento. Entonces se han realizado bastantes trabajos, bastantes tecnologías e inventos para que de ahí se sustraiga lo que puede ser sustentable y lo que está, digo, ayudar para la alimentación, para la tierra, para los humanos en este caso. Porque lo que está en la tierra ya se está, pues, terminando, de hecho. Están acabando con él y entonces la mar es otra opción para poder dar de alimento a la gente más que nada. ¿Qué más para? Para eso tenemos algunas tecnologías que se han hecho, que se han inventado precisamente para sustentarlas y para dar de a comer a las personas. En este caso tenemos algunos ejemplos y los chicos van a hablar sobre ello. A ver, chicos, ¿cuáles son sus ejemplos de? El mío es un termo que ahorita se está desarrollando en la universidad, en la UNAM, que es la desalación del agua. O sea, está en estado de sal y pasa a estado Líquido. sí, líquido, se podría decir. Y o sea, eso lo podemos ocupar para la comida, no sé, para tomar, para beber, donde no hay lugares de agua azucarada, bueno, líquidos. Pues también ahorita en Europa hay un proyecto llamado Neptuno que está desde el 2012 y pues este lleva y este se lleva a cabo con fuentes de energía eólica y mide el nivel de marea para llegar a hacer energía y medir la fuerza externa de las olas. Pues eso es el proyecto más actual y más aceptado hasta el momento. ¿Qué más, chicos? ¿En dónde este proyecto, en dónde es? ¿De dónde surge? Está ahorita en Europa. En Europa. Y es el que está ahorita llevándose a cabo en este momento. Sí. ¿Qué más ejemplos nos tienen? ¿Qué otro ejemplo? Otro ejemplo, bueno, el que yo acabo de observar en estos días, porque nos trancó el tema, es sobre un submarino llamado Neptuno, que está revisando precisamente el fondo del océano y aprovechando algunas especies acuáticas para lo mismo. Y precisamente se llama tecnología porque ese artefacto llamado Neptuno es el único que puede ir a esas profundidades. Los humanos, como sabemos, no podemos respirar tanto tiempo en el agua. Aún con este oxígeno, podemos provocarnos pues, una, ¿cómo se llama? Un paro cardíaco, Sí, una descompensación, exacto. Entonces, necesitan los submarinos, artefactos, y a eso se debe lo de la tecnología. Inventar cosas para poder investigar más a fondo, en este caso en el mar. Sí. ¿Y qué es lo que a ustedes más les llama la atención de este tema? Del mar, Sí. ¿qué es lo que les gusta más? Lo que más nos ha llamado la atención es el gusto por el agua, ¿no? O sea, cómo cuidar nuestro vía marina, ¿no? De cómo cuidarla y ayudarla para todos los seres vivos, tan solo como para nosotros, cómo nos ayuda, tan solo también para los animales de las especies. Por acá.
Pues a mí me interesa mucho porque el mar, pensando que es simplemente agua, nos puede ayudar mucho a nosotros los seres vivos a mantenernos, a alimentarnos, y nos ayuda también igual en, puede ser que en medicamentos o algún tipo de enfermedad que nosotros podemos tener. Eso es lo que me gusta mucho, me atrae. ¿Y les gustaría estudiar algo sobre este tema? No sé, biología o alguna carrera que se lleve a cabo en esto, en este tema. Posiblemente sí, por el gusto de, no solo del agua, como le vuelvo a repetir, sino también de los animales y cómo nos beneficia a nosotros. Y poder estar en el mar, ¿no? También. Ok, sí, también. Es un gusto fantástico. Y sobre todo que del mar, o sea, pues estar en el, ellos que son jóvenes, poder elegir, si es que les gusta, elegir alguna carrera referente a eso, como dicen. Entonces, si ya les atrae el tema, el cuidado del ambiente en este caso, el cuidado de la mar, que ahora sí requiere de nuestra ayuda, porque sí está afectando. Hay mucha gente que está eliminando bastante fauna, y pues esto está provocando que el mar ya no sea tan perfecto, tan lindo, tan sustentable, porque sí están terminando con algunas especies. ¿Qué harían ustedes por el medio ambiente? ¿Por su cuenta qué harían? ¿Qué harían por ahí? Pues principalmente dejar de utilizar el auto si no lo necesitamos, o dejar de tirar basura, producir desechable, que es lo que más contamina, y pues tratar de hacer que la demás gente tome en cuenta y conciencia todo el daño que le estamos haciendo al planeta. También el uso de que luego tiramos cosas al mar sin saber qué nos pueden provocar hacia nosotros, no tanto a nosotros sino también a nuestra salud de los animales, como luego en las coladeras tiramos cosas y luego a veces todo eso va a tirar al mar y pues no tan solo nos perjudica a nosotros sino también a todo nuestro planeta, ¿no? ¿Y qué opinan ustedes de la contaminación hacia el mar, del mar? Pues, ¿qué opinan? Pues es muy mala, ¿no? Porque actualmente las playas ya no son como anteriormente, las generaciones pasadas o nuestros familiares ya adultos, ya cuando van dicen que ya no es el mismo recuerdo de ahora que el de antes. Y ahorita las generaciones toman muy poca conciencia, son muy egoístas y piensan solo en su bienestar de ellos y no el del planeta o los demás. Sí, por ejemplo, cuando arrojan basura. Si han visto ustedes, chicos, cuando arrojan esas de las latas de aluminio, donde vienen los zigs, los de plástico, cómo se enredan en los peces, en las aletas, en algunas especies. Entonces eso provoca que se asfixien y vayan muriendo. Y entonces es malo que estén contaminando el mar en este caso. También la pérdida de nuestras especies, ¿no? Marinas, cada vez se van extinguiendo más a fondo, y al rato pues ya no vamos a tener ni quien nos distinga en la vida marina. Y de la tecnología, ¿ustedes qué pueden rescatar de esto? ¿Qué, la tecnología, cómo creen que la tecnología en un futuro pueda mejorar para el mar? ¿Cómo creen que pueda ir de lo que está ahorita? ¿Cómo pueden creer ustedes que se pueda mejorar? Pues la tecnología ahorita está mejorando, no tanto para bien y para mal, pero puede buscar elementos o formas para que el mar no esté tan contaminado, y buscar formas más con inventos, ¿no?, que están haciendo tecnológicos para que el mar no tenga tanta contaminación ni basura, o buscar algún método tecnológico para que esa basura no afecte tanto a los animales, o algo para que esa basura no se quede ahí y afecte. Eh,
¿qué harían ustedes para que no contaminen? O sea, ¿qué harían? ¿Harían carteles? No sé. Sí, no, pues unos carteles, una exposición hacia todos ahorita los jóvenes, vayan aprendiendo desde chicos que no es bueno contaminar nuestra área, ¿no?, de especie marina. Y también es irles enseñando, pues no sé, a nuestros hermanitos, no sé, algo, o los que ya tengan hijos, pues de empezarles a inculcar ese respeto hacia la vida marina, ¿no? Y maestra, ¿y en el salón de clases cómo usted aportaría evitar esto, la contaminación? Primero, llegar al tema, que ese tema se ve en el quinto bloque y son puros proyectos. Entonces, de ahí tomaríamos ese ejemplo de cómo evitar contaminar nuestros mares y ya guiaría yo a los chicos, ya sea con carteles, con trípticos, con difusión general en las escuelas, difusión con los padres, difusión con las personas que ellos conozcan, sus vecinos, la comunidad, la colonia, etcétera. Pero más que nada empezaríamos desde la escuela, ya de la escuela sacaríamos toda la información a todos los lo que nos corresponde, ¿no?, que en este caso la comunidad, y así ya poco a poco unos con otros, ellos a otros y así, como en cadena. Bueno, ya estamos casi por terminar, pero me gustaría saber cuál es la conclusión de su tema. ¿Ustedes qué quieren destacar del tema? ¿Qué aportarían al tema para que también todos los chicos de las escuelas secundarias técnicas sepan y que contribuyan a hacer algo, ¿no? Pues más que nada que ayuden al ambiente y al mar, más que nada, a tomar conciencia sobre todo el mal que le estamos haciendo y todo el daño que nos estamos generando nosotros mismos al tirar esa basura. Y bueno, pues de que no solamente nos afecta en de que se acaben las especies, sino también nos afecta a nosotros en la comida, ¿no? Porque muchos peces también lo invertimos para comer. Sí, por ejemplo, las plataformas petroleras, sabemos cómo contaminan bastante. Entonces, evitar, o por lo menos que ellos mismos creen artefactos o programas para no contaminar tanto. Y sobre todo, como dices el compañero, sea así, evitar que muchas especies mueran, porque de ahí nos alimentamos, de hecho. Hay muchas especies que nos alimentan bastante. Bueno, chicos, entonces ya llegó el momento de que manden sus saludos. Entonces, a ver, ¿quién quiere? Por aquí. Pues un saludo para mi hermana, que hoy es su cumpleaños. Que dile que se enojó porque quisiste venir. Bueno, un saludo para mi familia y para mi escuela y especialmente para mi director, el licenciado Álvarez Islas. Pues yo, ¿qué les puedo decir? Un saludo para todos, la escuela, y pues que estén bien. Y que cuando gusten visitar la 87, ahí estaremos. Gracias. Y bueno, yo le quiero mandar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el responsable de que nosotros estemos mostrándoles este tipo de programación, y que se queden con más y continuamos. Y estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 87. Gracias.